¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo Jerezista, donde vamos a hablar de toda la actualidad del Jerez. Esa gran victoria frente al Arcos costó muchísimo, pero al final el equipo de Pérez Herrera consiguió sumar la segunda victoria consecutiva del curso, la segunda en tres partidos, que le coloca de momento como líder del subgrupo A del grupo 10 de tercera división. Vamos a hablar también de esa crisis institucional que puede afectar o no a la segunda división B y a la tercera, y lo vamos a hacer con dos protagonistas de nivel, porque son dos hombres que llevan en el Jerez desde que se fundó en 2013. Es Eduardo Villegas, el director deportivo, y Alejandro Padilla, uno de los capitanes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, Edu, lo primero que tengo que preguntar, está la situación complicada sanitariamente, ¿no? Hoy la Junta de Andalucía, hoy jueves, ha comunicado más de 3.700 casos en las últimas 24 horas. ¿Cómo cree que va a afectar esto al Jerez, y cómo crees que puede afectar esto al grupo 10 de tercera división? Pues bueno, la verdad es que con la incertidumbre que llevamos navegando con ella desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ya tenemos un poco de experiencia en este sentido, obviamente porque desde el 8 de marzo, que fue el partido último que jugamos en líneas normales, se pueden decir, ha habido pues mil situaciones ya, ¿no? Y bueno, un día se dice una cosa, otro día otra, unos miran intereses personales, otros miran intereses profesionales, otros miran intereses sanitarios, que es en el fondo lo más importante. Y como profesional, lo que tenemos que hacer es acatar cualquier situación que nos venga y responder a ella. Y es que recuerden que en el subgrupo A, el presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, ha encabezado esa petición, ¿no?, de paralizar momentáneamente las competiciones. De momento, Edu, el Jerez no va por esa línea, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros, desde el principio, pues, bueno, tenemos una línea de trabajo, una línea de gestión, y bueno, intentamos hacer las cosas bien. Bueno, me reitero, hacemos las cosas bien en todos los sentidos, y a partir de ahí, bueno, estamos preparados para la situación en la cual nos hemos provisto. De parecer tener una junta directiva donde trabaja en base a la situación que podía haber, y se han puesto en varias situaciones. Si otros clubes no lo han hecho, lo importante es la salud. Pero señores, la salud, no pongamos la excusa de la salud para la no buena gestión. Cuidado. ¿Me entiendes? Pues está claro, ¿no?, lo que dice Edu, que al final hay que mirar el interés general y no el interés particular. Y también está con nosotros hoy uno de los capitanes del Jerez Deportivo, como es Alejandro Padilla. Padilla, lo primero que te tengo que preguntar, ¿cómo te encuentras, no? Porque estás teniendo ahí algún que otro problema en la rodilla, ¿no? Sí, la verdad es que no termino de encontrarme bien. He tenido que... Ayer mismo me hice unas pruebas, me hice una resonancia para intentar, una vez por todas, pues, encontrar el origen de los problemas. Porque todavía no se sabe, ¿no, Ale? Exactamente qué es lo que tienes ahí en esa rodilla izquierda, ¿no? Sí, porque con el cuadro médico, con el fisio, Miguel, sobre todo, pues hemos estado trabajando en base a lo que Miguel cree que es lo que... Un poco por intuición, ¿no? Exactamente, por lo que yo noto. Pero, bueno, hemos trabajado sobre ello, hemos hecho los plazos pertinentes que nos pusimos, pero aún así no termino de encontrarme bien, ¿no? Entonces, pues, hemos decidido eso, por hacer unas pruebas, y los resultados pues estarán en dos o tres días. Y Padilla, ¿desde cuándo arrastras estas molestias? Porque la pretemporada, en principio, ¿no?, la has realizado bien, ¿no?, sin ninguna anomalía, has rendido a un buen nivel, ¿no? Sí, la verdad es que la pretemporada pues estuvimos bien. Es verdad que en febrero tuve también una pequeña lesión, pero bueno, al fin he conseguido recuperarme bien y demás. Sí. Y sin embargo, pues es verdad que llegué un poquito falto de ritmo, porque la competición se paró para nosotros antes, porque el club, yo estando en Coni, pues se terminó en febrero y quiera que no, pues ese tiempo de competición lo perdí, pero justamente cuando empecé a encontrarme mejor, al ritmo de los compañeros y demás, pues me ha pasado esto y la verdad que estoy un poquito frustrado. ¿Y cómo te sientes en esa vuelta a casa, no? Porque cuando volvías decías que tampoco te lo esperabas, ¿no? No sé si tu intención era que el Jerez finalmente te iba a rescindir o te iba a dar una nueva cesión, ¿no? Pero al final has tenido también ese premio, ¿no?, de intentar con el Jerez también luchar por conseguir algo bonito, ¿no? Y la verdad es que fue, me puse muy contento porque, como tú dices, no es que no me lo esperaba, porque cuando me fui cedido, yo hablamos, sí, Edu y yo juntos, hablamos un rato muy grande, varias veces. Había cierta intención de volver, ¿no? Exactamente. Edu, su intención era de que yo estuviera en el club, lo que pasa es que por ciertas circunstancias que todo el mundo no puede controlar, claro, pues no pude estar, pero es más, yo trabajé, intenté los partidos que pude competir, hacerlo al mejor nivel. Es más, él tuvo un seguimiento que continuamente lo veíamos allí en Conil.
Y bueno, pero sí es verdad que me siento muy feliz porque estar aquí es donde quiero y donde me siento más a gusto que nunca. Y estar aquí, pues, para mí es un Un regalo. premio. Y Edu, ¿cómo se fraguó esa vuelta de Alejandro Padilla? Me imagino, ¿no?, que con el visto bueno también, ¿no?, de alguna parte del nuevo entrenador, ¿no?, y de su cuerpo técnico, ¿no? Por supuesto que sí, no está claro. Yo el año pasado, cuando él no continuó la plantilla el año pasado, yo le hablé tal cual claro y le dije la realidad, con el criterio, los argumentos que tenía y que eran reales. De Si hecho, por ti, perdona, Edu, hubiese sido, se hubiese quedado quizás la temporada pasada, ¿no? bueno, yo le mostré absoluta confianza y el club renovó 2 años. O sea, cuando pasa este tipo de circunstancias, esto no es hablar por hablar. Claro. Porque además, si hubiera tenido que salir, con todo el dolor del corazón, hubiera tenido que salir, se lo digo yo a él. Claro. O sea, se lo digo a él, como con otros compañeros, que son situaciones muy desagradables y duele. Pero lo hubiera tenido que hacer, lo hubiera hecho, con todo el cariño y la amistad que tenemos. Pero no era así, no era así. Queríamos continuar, o sea, quería continuar en el club, y para eso el club renovó 2 años. A partir de ello, le hice un seguimiento que lo he visto muchas veces jugar el año pasado. No por nada, es decir, yo he jugado Ha ciento y sido pico de más de una vela partidos con él, ¿no? con él de compañero, pero fui varias veces a verlo y evidentemente cuando este año pues llega el nuevo entrenador, dentro de la valoración de todo lo que hacemos, evidentemente también da un paso al frente con un jugador interesante en todos los sentidos y bueno, pues mejor para todos y de hecho, pues mira, pues otra vez está aquí en nuestro club como capitán y súper contento a nivel profesional y a nivel personal también, vamos. Y Padilla, llegas al club de nuevo, te encuentras con muchísimos compañeros nuevos, con un nuevo entrenador. ¿Qué te dice Pérez Herrera y cómo está siendo trabajar con él? La verdad que fue muy ilusionante porque ya lo llevaba siguiendo de mucho tiempo atrás y me hacía mucha ilusión cuando escuché que iba a ser Iba a ser el nuevo entrenador. entrenador. Entonces, la verdad que me parece personalmente un tío fenomenal de 10 y como entrenador pues me ha sorprendido incluso más de lo que me habían hablado. Y como dice Edu, pues él habló conmigo, me comentó la situación, el rol que iba a tener y yo encantado, yo se lo dije claro que yo también sé aquí, o sea, sé mis cualidades y demás y sé qué es lo que tengo que aportar y yo estaba súper súper contento. La mala suerte es pues, que eso, las lesiones Claro. de momento no me han respetado. Y también, Padilla, te iba a preguntar por esa línea defensiva, ¿no?, que de momento parece muy sólida la del Jerez. El otro día sí que hubo una cierta rotación porque tenía que cumplir sanción Eder. Entró Tombini, que además lo hizo fenomenalmente bien. Pero ahí va a costar entrar, ¿no?, porque la competencia es buena, es sana, pero es duro también el intentar entrar en el 11 en la línea defensiva. Sí, porque es verdad que el nivel competitivo en Vídeo defensa marcador de Chapín a los es muy jerezanos. alto, ya que como tú dices, todos dan un rendimiento muy alto. Es verdad que también José Miche sabe exprimir cada cualidad de los futbolistas y demás, y en ese caso pues complicado, pero eso significaría que el que entre siempre va a ser el que mejor eche de emparejado en esa posición. Pues el otro día debutaba como titular en Liga Junior Tombini y además lo hacía con nota. Referente a ese partido, Edu, el partido del arco se jugó muy bien, gran primera parte, pero sin embargo se sufrió hasta el último minuto. Bueno, lo que está claro es que cuando una persona, en este caso un profesional, es de un equipo, normalmente siempre habla bien del equipo, ¿no? Y más públicamente, no te vas a poner tú a decir que el equipo jugó mal. ¿Por qué quiero decir con esto? Que es que el equipo otro día jugó a un nivel Sí. excepcional, espectacular. Fue un acoso y derribo, no sé cuántos condes, faltas laterales, cuántas llegadas, ocasiones. Y no lo digo, como he dicho antes, voy a poner las cosas, como en mi equipo tengo que hablar bien, es que es la realidad. O sea, no es normal en De tercera hecho, Edu división. decía a Fran Ávila que había sido de las mejores primeras partes que él recuerda como futbolista. Sí, la verdad es que yo aquí en Chapín hemos visto ya muchos partidos y hemos jugado ya, pues llevamos muchos años jugando y la verdad es que fue una absoluta locura. Pero bueno, también el fútbol es fútbol, ¿no? Y pues Evidentemente. al final no metemos, no sentenciamos, no materializamos las Y ocasiones el partido se y queda al abierto. final se queda abierto y evidentemente te meten 2 balones arriba porque el arco ya viéndose en el minuto 71 con 1-0, pues evidentemente dice. Un momento, es que vamos 1-0 con la que podríamos tener lo harto. Con todo mi respeto, además, al arco, que le hizo lo mejor. Pero ellos pensaban eso. ¿Qué pasa? A partir de ahí te crece un poco y a nosotros, bueno, pues nos llega un poquito la incertidumbre de Sí. que no hemos materializado y al final, pues pasa que te meten 2 balones arriba y entra un poquito ahí el nerviosismo de que pasó otro día en el 93. Pero bueno, en el fondo es anecdótico de cara a que viendo el partido y analizándolo todo y viendo el partido después otra vez, te das cuenta de que fue un acoso y derribo absoluto, avasallamos al rival. Y al final, pues bueno, pues el resultado tenía que haber sido otro. Pero en el fondo, y lo mejor de todo,
En línea general y a grosso modo es que ganamos los tres puntos. Porque hay partidos que a lo mejor jugamos mal y ganamos y al final quedan los tres puntos eso ahí. Pues bueno, conseguimos los tres puntos y contentos. Un partido que además, recuerden, se jugó a puerta cerrada. Eso sí, lo pudieron seguir aquí en directo en las cámaras de 7 Televisión. Más de 80.000 personas siguieron el partido batiendo un auténtico récord. Pero eso sí, Padilla, entiendo que se hizo raro, ¿no?, jugar sin público, ¿no? Tú que llevas en el club desde 2013, que has vivido esa sinergia que hay con la afición, el jugar en casa a puerta cerrada. Sí, que se nota y para nosotros nos perjudica porque la afición de nosotros aprieta mucho. Uh-huh. Y eso pues se nota, y sobre todo cuando el equipo está peor, cuando necesita ese empuje, pues ellos están ahí. Pero bueno, hay que aceptar la situación, tenemos que intentar, pues, digamos, es olvidarlo, sí. Centrarnos en lo que podemos hacer en el césped. Como bien dice Edu y has dicho tú, hicimos un primer tiempo espectacular, bueno. Espectacular, la verdad que el resultado no era acorde a lo que se vivió. Y en el segundo tiempo sí es verdad que ellos dieron un pasito adelante, nosotros no llegamos con toda la claridad que estuvimos llegando en el primer tiempo, y eso pues a ellos les dio esa pequeña vida que al final pues terminamos, como quien dice, sufriendo, ¿no? Bueno, como dice, no, sufrimos al final. Pero como también dice Edu, el partido lo sacamos adelante. En otras circunstancias hemos vivido esto muchísimas veces y... Con otro final. Edu también lo puede corroborar. Que al final pues no nos llevamos los tres puntos, y quiera que no, pues es bueno, y hay que centrarse también y reforzar lo bueno, igual que hay que mejorar lo que es mejorable. Pero con tres puntos se trabaja mejor. Está claro, ¿no?, que con tres puntos pues la semana se ve de otra manera, y esa semana, la del Jerez Deportivo, se centra en este domingo a las 12 del mediodía en el Alfonso Murube de Ceuta, porque ese es el próximo destino y el próximo rival del Jerez Deportivo, la Agrupación Deportiva Ceuta, un rival, Edu, que de momento, tocamos madera, se le da bastante bien al Jerez. Bueno, la verdad es que sí, hemos ido los dos años en tercera división y hemos logrado ganar en seguramente el equipo con más... No, autoridad, este año más autoridad, más solera, historia, o sea, me refiero, idiosincrasia, y haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. Y bueno, hemos tenido la fortuna, la suerte y el trabajo de poder ganar allí. Y bueno, eso sí queda para historia en los anales de nuestro club, que las dos veces que hemos ido a Ceuta, pues hemos ganado. Pero bueno, cada historia, cada partido es un mundo, y esperemos el domingo competir de la misma forma, y esperemos, bueno, a ver qué pasa. Y Padilla, tú viviste el debut del Jerez Deportivo en el Alfonso Murube, ¿no? Contundente resultado, 0-3. ¿Qué tipo de rival esperáis y qué os ha dicho el míster? ¿Cómo habéis enfocado la semana ya preparando ese partido el domingo? Pues nos esperamos ya, como tú dices, ya nos hemos enfrentado a ellos y sabemos cómo es, conocemos también al míster, su forma de juego. Es un equipo que le gusta mucho la posesión de balón, intentarse cuidar muy bien la pelota, sacar jugado. Entonces nosotros pues tendremos que, bueno, y estamos trabajando en ello, en intentar pues contrarrestar esa forma de juego que tienen ellos para intentar pues hacerle el mayor daño posible. Pero como nosotros también tenemos unas ideas claras, que no vamos tampoco a cambiar, claro, con todo en función del rival. Exactamente. Pero sí es verdad, porque hay matices que estamos trabajando en ello para intentar pues sacarle de partido a favor nuestra e intentar pues ir allí a Ceuta y hacer un buen partido. Y como no, voy a intentar llevar a los tres puntos. Evidentemente, ¿no? Ese es el objetivo del Jerez, ganar, ganar y ganar y volver a ganar, y lo va a intentar el próximo domingo a las 12 en el Alfonso Murube frente a uno de los gallitos de la categoría, del subgrupo A, como es la Agrupación Deportiva Ceuta de José Juan Romero. Y nos vamos a ir allí, a territorio norteafricano, porque dos periodistas que siguen el día a día de la actualidad del Ceuta nos cuentan un poquito cómo llega el equipo de José Juan Romero. Son Javier Romo, de Radio Televisión de Ceuta, y también Rafa Báez, de Ceuta Televisión. Hola amigos de 7TV, bueno, el Ceuta llega después de una semana, más de una semana, concretamente 10 días de confinamiento y sin poder jugar su último encuentro frente a los barrios, por lo tanto un equipo que llega bastante debilitado. No sabemos exactamente cómo durante estos días el equipo de José Juan Romero ha podido entrenar en casa, pero lo cierto es que parte en cierta desventaja a priori frente a un rival como el Jerez, que es bastante también fuerte. Va a ser un partido bastante disputado, en el que yo creo que dos equipos van a salir muy igualados, en el que de entrada no hay favoritos. Y de momento cuentas con las bajas seguras del central Pozo, que de momento parece que se va a perder lo que queda de año, ya que ha recaído de una lesión. Jugará por lo tanto Jaime junto a Víctor González como pareja de centrales, ¿no?
Y lo cierto es que todavía no han trascendido las bajas del equipo. José Juan todavía no ha dado la lista, tampoco ha informado de quiénes van a estar de la partida, pero la semana pasada ya tuvo algunas bajas importantes, como por ejemplo la de Aizar, dos o tres bajas más. Y lo cierto es que la plantilla de la Agrupación Deportiva Ceuta es una plantilla bastante corta. Este año solo cuenta con 17-18 jugadores disponibles, por lo que el último partido aquí en casa frente al Atlético Antoniano no pudo ni siquiera rellenar todo el banquillo, ¿no? Entonces esta jornada se espera también que cuente con algunas bajas. Y bueno, y eso, como decimos, hoy jueves han vuelto, volverán los entrenamientos esta tarde, tendrán solo 3 días para preparar este choque, ya que el Jerez no ha llegado a un acuerdo con el Jerez para poder aplazarlo a lunes o martes de esta semana. Y como decimos, un encuentro que a priori está igualado, pero que está en desventaja a favor del Jerez por este confinamiento que ha sufrido el Ceuta. Bueno, pues partidazo el domingo a las 12 en el Alfonso Murube. La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club recibe al Jerez Deportivo Fútbol Club, partido por todo lo alto. Y bueno, un partido en el que en un principio estará marcado por el poco tiempo de entrenamiento que tendrá la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, que intentará empezar este mismo jueves por la tarde a entrenar, tras 10 días de confinamiento impuesto por la Consejería de Sanidad de Ceuta, tras detectar 3 positivos en su plantilla. Los jugadores han estado entrenando, trabajando físicamente bajo las órdenes telemáticas siempre de Mane, el preparador físico. Pero bueno, hay que ver cómo prepara este encuentro con solo 2 entrenamientos y medio que tendrá por delante el conjunto de José Juan Romero para enfrentarse al Jerez Deportivo Fútbol Club el domingo en un partido, pues por todo lo alto, un partido en el que esperamos, o no lo sabemos todavía con ciencia cierta, si no puede ser el último antes de una posible suspensión o aplazamiento de la categoría por 2 o 3 semanas, que se encuentra en el aire, se encuentra en el ambiente. Hay equipos que lo están pidiendo, así que vamos a ver cómo termina esto. Pero en principio, un partido que para el Ceuta es importante ganar para seguir arriba en la clasificación. El Ceuta, que ha jugado solo 2, aunque sea la cuarta jornada. Como decimos, no pudo jugar la pasada semana ante la Unión Deportiva Los Barrios en San Rafael, debido a este confinamiento. Y bueno, el Ceuta, que empató a 1 ante el Conil, un Conil que en 3 partidos sigue invicto. Es verdad que no ha ganado, 3 empates, un partido que fue muy disputado, un gran partido. Y luego la segunda jornada, el Ceuta, que derrotó 3-0 al Club Deportivo Atlético Antoniano, en un grandísimo partido del conjunto de José Juan Romero, en un partido donde Pablo García anotó un triplete espectacular y en un partido donde el Ceuta demostró con pinceladas lo que puede llegar a ser esta temporada si se termina jugando por esta gravísima crisis sanitaria que vivimos. Un partido que demostró lo que quiere José Juan de lo suyo, un equipo muy ofensivo, muy alegre, con mucho toque de balón, con mucha rapidez arriba, que presiona muy bien la salida de balón del equipo contrario, y un equipo que tiene dinamita arriba con Espinar, con Pablo García, con 3 goles. Y con una medular que crea mucho juego, que tiene mucho balón y con mucha fantasía. También está Reina por ahí, que demostró que viene a ser una de las grandes estrellas del grupo décimo. Y bueno, un partido por todo lo alto, un partido que esperemos que no sea tan brusco como la pasada temporada, donde Jerez Deportivo Fútbol Club ganó 0-1 en el Murube y el Ceuta terminó con 3 expulsiones, además de la del entrenador. Y bueno, un partido por todo lo alto, en el que vamos a ver cómo está el físico del Ceuta. Para mí, quizás la cuestión más importante es la previa de este encuentro. Bueno, pues ese era el análisis que hacían los dos periodistas de Ceuta de cómo llega la Agrupación Deportiva Ceuta, insistiendo mucho, Edu, en esos 2 o 3 días de trabajo que va a tener el conjunto Caballa. No sé si eso va a ser desventaja para el equipo de José Juan Romero o simplemente una excusa. Bueno, está claro de que me imagino que habrán tenido un plan de trabajo y bueno, como equipo pues, profesional y serio, pues habrán tenido pues, un trabajo personalizado por jugadores y bueno, y como la pretemporada empezó a principios de septiembre, pues bueno, ya llevamos una base importante. Entonces, bueno, estos 10 días, o sea, una semana más o menos que han estado entrenando individual, pues bueno, si se lo sumamos a todo el tiempo que llevamos ya trabajando, pues bueno, no creo que sea muy importante, pero sí, y evidentemente y obviamente para ello, lo mejor hubiera sido no tener que confinarse, no tener que hubiera dado positivo, que hubiera quitado los barrios a jugar y que fuera todo y fluyera con normalidad, que es lo que querríamos todos. Pero en este caso, bueno, le ha tocado a ellos ahora, no nos puede tocar a nosotros después, y bueno, ya que aclimatarse a la situación. Y Padilla, será el cuarto encuentro del Jerez Deportivo. ¿Qué balance se hace dentro del vestuario de estos 3 primeros partidos que de momento han situado al equipo como líder del subgrupo?
Bueno, balance no hacemos, digamos, muy temprano. Nosotros trabajamos semana a semana, uh-huh. Evidentemente, como te he dicho antes, visualizamos imágenes y trabajamos sobre lo que también hemos hecho durante la semana anterior, pero nosotros no, al momento no podemos hacer balance. Nosotros tenemos que trabajar diariamente y mejorar como grupo, cada vez ser mejor equipo, estar más unificado en un global. Y trabajar para el partido del domingo, y simplemente eso. Nosotros mismo hacer balance no hacemos. Un partido, Edu, que se va a preparar, ¿no?, el viaje a Ceuta de manera distinta, ¿no? La temporada pasada se viajó el día antes, se hizo noche. Este año, esta temporada, el domingo, se viaja en el mismo día, ¿no? Y el Jerez termina el partido y de vuelta, ¿no? Y de vuelta, sí, claro. Es que con esta situación del coronavirus y demás, pues lo más importante es ir, jugar y volvernos. Entonces, en este caso, bueno, pues nos vinimos por y la ganar, mañana. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Pero en estas circunstancias que estamos hablando, en lo que es el viaje y la planificación, pues bueno, nos vamos el domingo temprano, desayunaremos, evidentemente, llegaremos, iremos al estadio, comeremos y volveremos. O sea, para estar lo menos posible en situaciones fuera de nuestro hábitat natural. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo haremos así. Y bueno, que ojalá todo transcurra bien, que no haya ningún tipo de problema, de anomalía, y bueno, y que lleguemos a Jerez pues con la misma tranquilidad y la misma sintonía que nos vamos. Edu, y esta temporada se han realizado 7 fichajes y se ha apostado también de manera muy importante por la cantera, ¿no? Con el Jerez B, con el Juvenil A, por ahí pasan los cimientos de este club, ¿no? Por apoyar un poquito la cantera y confiar también en el talento de aquí, de la gente de la zona, ¿no? Es verdad, bueno, es que ahora hay mucha gente que elogia mucho al Jerez B, que está en primera andaluza, que... Y al Juvenil, que por cierto ganó este pasado fin de semana a la Peña Rociera. Claro, entonces ahora sí se elogia un equipo en primera andaluza, una tal... Cuando nació el Jerez B era como un déficit económico para el club, pero ya visteis como que eso era una prioridad absoluta para el club y para mí, en el sentido de que había que salir en cuarta regional, en segunda regional, pero teníamos que salir para ahora, habiendo ascendido dos años consecutivos, cuidado también, con la presión que también había para ascender. Estamos en primera andaluza con jugadores que además ahora tenemos un entrenador el cual le está dando vida, cariño y la potestad de que den un paso al frente los jugadores y estén en el primer equipo y estén a caballo entre el Jerez B y el Jerez Grande, y el Jerez B está en primera andaluza. Entonces ahora es elogiable, pero de atrás viene un arduo trabajo también para que este equipo tenga una categoría digna. Y a partir de ahí, pues bueno, ya estamos viendo de que hay una gran sintonía y estamos dándole, y en este caso cuerpo técnico, pues bastante potestad y responsabilidad a los jugadores y a los canteranos de nuestro club. Un Jerez B que no pudo competir el pasado fin de semana por ese aplazamiento con el Trebujena, sí que va a competir en principio este próximo domingo frente al Chipiona. Y Padilla, ¿cómo estáis recibiendo en el vestuario a esos jóvenes que, como decía Edu, están entre el Jerez B y el Jerez, como Basto, como Juanan, como Curro, ¿no? Nosotros intentamos que echen lo mejor posible, como si estuvieran, como dicen, en el Jerez B. Es verdad, como dice Edu, que este club debería de ser, yo siempre lo digo, la materia prima, la base, debe de ser a mayor posible que fueran canteranos, gente de aquí, de la zona, no solo Jerez, porque Cádiz es muy grande también. Uh-huh. Pero como dice Edu, eso lleva un trabajo, y eso lleva un proceso, y eso también pues hay que trabajarlo y hay que valorarlo, porque al fin y al cabo, para que un canterano pueda debutar en tercera división o en segunda B, también necesita competir a un nivel. Y también tener unos entrenadores que se asemeje en la mayor medida a lo que es tercera división. Entonces, pues para ellos pues es más fácil también luego ese salto y competir, no desentonar, no verse cohibido. Uh-huh. Y nosotros pues intentamos ayudarlos. Darle esa confianza, ¿no? Exactamente, intentamos ayudarlo de la mejor manera posible, dándole los consejos que podemos darle. También para eso está el entrenador, que también tiene bastante experiencia a la hora de trabajar con la cantera, ha sido capaz de sacar jugadores que nadie había visto, incluso en primera división, que están jugando y demás, y nosotros pues intentamos eso, que se sientan como en casa, intentar que se sientan bien y que puedan rendir al mejor nivel que ellos pueden, y si podemos ayudarlos, pues mejor. Y Edu, después de dos ascensos consecutivos del Jerez B, de debutar este año en Primera Andaluza, ¿qué objetivo se le marca al equipo de Francis? Pues bueno, que trabajen con ilusión, con ganas, que tengan pasión por el fútbol, por el Jerez Deportivo Fútbol Club, y que tengan y que sueñen con ser jugadores importantes dentro del primer equipo y dentro de la primera plantilla. A partir de ahí el objetivo
Es duro decirlo, pero los dos años anteriores debíamos y teníamos y queríamos ascender y se hizo. Para estar en una categoría digna, y se hizo. Y ahora que estamos en Primera Andaluza con equipos con mucha solera y mucha historia dentro de la categoría, pues bueno, lo que te he dicho antes, y bueno, y que hay una no me quiso hablar de ascenso cuando vino aquí. No, claro, no, quiso... ni yo tampoco, porque este año no tal. Y que el año pasado, el anterior, tampoco debía de haber sido la prioridad, pero es verdad de que sí queríamos, ¿no? Y si no hubiera ascendido, no, pero al final se hizo un grandísimo trabajo y se ascendió. Entonces ahora, pues bueno, el objetivo es ese que te he dicho y lo que está pasando, ni más ni menos que lo que está pasando. Y del Jerez a la primera plantilla, Padilla, ¿qué objetivo se marca dentro del vestuario el equipo de cara a esta temporada? ¿Se puede hablar de intentar luchar por el ascenso o tampoco a priori se...? Es como te he dicho antes, es que nosotros partido a partido se nos inculcó eso y todos de acuerdo, porque también sabemos todo lo que engloba el club, todo lo que las circunstancias pasan por nosotros. Entonces pues intentamos evadir esas situaciones, intentar pues trabajar día a día y, como he dicho antes, enfocarnos en poder mejorar nosotros, ser más equipos, unificarnos como familia, como grupo, que también eso es muy importante, porque la cohesión que tenemos, la verdad que hacía tiempo que no tenía un... A ver, sin tampoco decir que con los otros vestuarios que sean malos, pero sí es verdad que hay un grupo muy bueno, con muy buena predisposición y con talento, evidentemente. Entonces pues tenemos que eso, de centrarnos en el partido del domingo, y cuando termine el partido domingo, el del siguiente domingo, y así. Pues Alejandro Padilla, Edu Villegas, gracias por estar aquí en Tiempo Jerezista. Toda la suerte del mundo para la temporada, que consigáis los objetivos, que será bueno para el jerezismo, y a por la victoria el domingo. Un placer, gracias. Como siempre. Pues el Jerez Deportivo, lo dicho, va a intentar llevarse los 3 puntos de territorio norteafricano, y el partido lo podrán seguir aquí en directo en 7 Televisión a partir de las 12 menos cuarto, con la mejor previa y con la narración a posteriori del encuentro. Partido por todo lo alto. Nosotros que nos vamos, no sin antes recordarles que tienen también una cita con el Jerez B, que jugará frente al Chipiona, y el sábado en el Ruiz Mateos, ese gran partido entre el Jerez Toyota Animauto y el filial del Betis. Hasta entonces, nada más, sean felices y sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto.